Efectivamente, en lo único que se ha actuado últimamente, de verdad, es en el caso de Corde. Pero cuando el gobierno estaba hasta aquí de Joao Santana, Mónica Moura y los pagos del Estado a los asesores de campaña del presidente Danilo Medina. Es decir, que efectivamente es para desviar, no es que el caso sea inventado, el caso es real y qué bueno que lo están enfrentando, qué bueno. Ahora, esto ha venido a por lo menos a dividir los comentarios. Ya se habla un poco menos de Joao Santana y de esos pagos ilegales a un delincuente internacional. Y a pagos después de que estaba preso, que en eso también ha mentido el gobierno. Entonces, hay otro tema, el de la ley de partidos. Miren ustedes cómo es que se está manejando esto. Ya ustedes saben que a pesar de todas las advertencias de la Junta Central Electoral, que antes de que comenzara la legislatura que acaba de pasar, dijo que era el último chance para hacer la ley de partidos y que esperaba que la hicieran. El presidente tuvo que proclamar una legislatura extraordinaria para que se pueda tratar la ley de partidos. Pero esa legislatura extraordinaria son 15 días nada más. ¿Y cómo va eso? La semana pasada estaba convocada una reunión de la subcomisión, porque es una comisión y una subcomisión. Bueno, el presidente de las dos cosas, de la comisión y de la subcomisión, es Henry Merán, que es de la facción de Leonel Fernández. Y el presidente de la Cámara. Fracción también cabe. Bueno, también cabe, sí. Exacto. Yo puedo decir con la R y sin la R. También estaba Rubén Maldonado, que es el presidente de la Cámara, y también es de la fracción y de la facción de Leonel Fernández. Bueno, Henry Merán convocó una reunión para el viernes pasado, pero el jueves la suspendió. Y la puso para este jueves de esta semana. Perder una semana tranquilamente con el agua llegando a la nariz en cuanto a los plazos para aprobar esa ley. Bueno, vamos a ver cuáles son los pretextos. Resulta que la posición de Leonel Fernández sobre las primarias cerradas, que favorece las primarias cerradas, y que se hagan con el padrón que tiene el partido, que el de su partido lo maneja Félix Bautista. La posición de Leonel Fernández tenía mayoría en la subcomisión gracias a los partidos de oposición. Pero en la subcomisión, bueno, no solamente en la subcomisión, en la comisión y en el hemiciclo, porque Danilo es el que más diputados tiene, pero no está muy lejos de él solo llegar a las dos terceras partes de que se necesita para una ley como esta. Entonces, resulta que los reformistas estaban en la misma posición que plantea Leonel Fernández y que plantea también toda la oposición. Pero ustedes saben que los reformistas son muy comprensivos cuando alguien los quiere convencer de algo. Ellos se caracterizan por su comprensión. Y también todos sabemos la cualidad del presidente, la cualidad de la persuasión. Entonces, un número que atrae, un billetero que insiste. Los reformistas cogieron esa quiniela y cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en la subcomisión para la ley de partidos hay siete que respaldan las primarias abiertas que quiere Danilo Medina
y 6 que respaldan la primaria cerrada que quiere Leonel Fernández. Pero como el presidente de la comisión es leonelista, entonces por eso fue que él suspendió la reunión del pasado viernes. Pero esto no es una presunción de nosotros, eso lo dijo él. Él lo dijo, claro y pelado. Entonces, desbarató esa reunión. Radamés González, del PRD, aliado de Danilo Medina, entonces dijo que si el presidente no la convocaba, él, como vicepresidente de la comisión, estaba facultado para convocar y la convocó. Pero no se le dio, ¿verdad? Y tanto Henry Merán, Leonel Fernández, como Rubén Maldonado, Leonel Fernández, le salieron al frente y dijeron que él no tiene esa facultad para convocar a nada. Y entonces ahí convocaron para el próximo jueves. Ahí se perdió una semana simplemente porque cambió la correlación de fuerzas dentro de la subcomisión. No sé si cambiará en la comisión, que son más, y es todavía creo que más dudoso que cambie en el Congreso, en el Pleno. En el Pleno de la Cámara de Diputados, porque se necesita mucho más gente. Ahora, ya les digo, ustedes saben del poder de persuasión que tiene Danilo Medina. Basta decir que una mayoría de diputados que tenía Leonel Fernández, que se oponía a la repostulación de Danilo Medina porque se quería postular él, hasta firmaron un documento y dijeron que estaban firmes y hasta se pusieron un botón que decía firme en la solapa y en los vestidos. Y los botones rodaron por el suelo porque los firmes firmaron con la reelección. En un lenguaje beisbolero, fueron firmados por la reelección. Entonces, sí, sí, correcto. Entonces, uno no sabe lo que va a pasar. Hicieron equipo. Pero hasta ahora, el pronóstico que más se acerca en posibilidades de acertar es que una vez más nos vamos a quedar sin ley de partido y sin régimen electoral. Lo cual raya casi en la delincuencia política. No quieren ley para actuar a sus anchas. Ahora el tema, porque uno se pone a escuchar las declaraciones de los representantes de esas comisiones y dice, pero es que ya no hayan cómo boicotear la ley. Ahora el tema es que hay un segmento de los partidos que están participando en esa comisión y en esa discusión que quieren, después de ponerse de acuerdo en que las primarias de los partidos grandes se hagan de manera simultánea, organizadas por la Junta Central Electoral, y había cierto nivel de consenso en el sentido de que cada partido escogiera el padrón que considerara oportuno, o cerrado o abierto, entonces se ha metido una nueva propuesta, y es que en la redacción se imponga una frase que diga que la cúpula del partido va a decidir, o los organismos del partido, lo que en Dominicana significa, la cúpula del partido va a decidir el tipo de padrón. Y obviamente no es lo mismo dejar esa situación abierta para que cada organización política, conforme están establecidos sus estatutos, decida finalmente si con su membresía o a través de la dirección es que va a adoptar esa decisión, a que en la ley se imponga que sea la cúpula del partido la que tome la decisión. Ese es el nuevo tranque. ¿Y por qué no dice que lo haga una asamblea del partido? ¿Qué sería lo democrático? ¿Verdad? Porque se supone que si estamos hablando de una ley de partidos que lo que busca es fortalecer la democracia interna y la forma en la que operan los partidos, transparentar la forma en la que operan los partidos y mejorar el sistema de partidos en la República Dominicana, la ley que se apruebe debería, digamos que estimular eso. Y a partir de ahí, que los partidos y las cúpulas de esos partidos muestren una apertura hacia su membresía. Pero no, hay un segmento que ahora quiere que sea los organismos del partido los que decidan, evidentemente entonces sin consulta previa, cómo se harán esas primarias. El asunto es trabar la discusión.
Porque eso es lo que aparenta. Después de que se avanza en un tema, encuentran la forma de obstaculizar y de obstruir la aprobación. Se necesita una ley de partidos en este país. La sociedad la está reclamando y los partidos saben que tienen que aprobarla. Otro tema es el del financiamiento de estas actividades. Ya varios dirigentes políticos han dicho que los recursos tienen que salir del mismo dinero que otorga la Junta a cada organización política para que desarrolle sus primarias y sus procesos internos. No es la suma total del monto que ha identificado la Junta, pero obviamente ayudaría. Así que vamos a ver qué pasa, pero todos los días encontramos un argumento nuevo para decir, es que la comisión, ahora ya no es la comisión, ahora es una subcomisión sí, de la comisión. Y entonces hay un tranque en la subcomisión. ¿Qué le parece?